Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hey there, friends of SpanishPod101.com. Once again, I'm Efraín. And I'm Diego. And today we're gonna talk about homophones. We're gonna make it very fun for you and useful. So, let's go! Okay. The first set of words is bello. The first one is with a V, bello. And it means something nice looking or someone handsome or something cool. The second one is with a V, vello. And it means fuzz or body hair. For example, for this video, I grew my mustache for 2 days. So now I can say that yo tengo bello. Yo tengo bello. Y yo soy un hombre bello con mucho bello. Okay. The next set of words is vaya, vaya, and vaya. So the first one is with a B and a Y. And vaya is basically a fruit and could be translated as very, okay? Now, the second word is vaya with a V and double L, and that could be translated as fence. And we also have vaya with a V and Y, and it means, it is a conjugation of the verb to go, ir, but it is also an expression for saying wow. So, for example, a mí me gustan comer las vallas que están detrás de la valla de mi vecino. Vaya. Okay, the next set of words is casa. And the first one, casa, with an S, it means house. Okay. And the second one, with a seat, means, well, it is a noun hunting. The noun hunting. Yeah. The noun hunting. Okay. For example, vamos a la casa de mujeres. Sí. Vamos. Pero, primero vamos a mi casa porque necesito dinero. Okay. Okay. The next set of words is hola and hola. So, of course, the first one is a greeting and it is hi, right? Like, hola. And the second one, it is the hola, the waves. For example, you know, like in the ocean or in the sea. For example, hola. Hola. ¿Te gustan las olas? I couldn't come up with another example. Okay. Okay. The next couple of words is cien. The first one with a C, cien, means 100. And the second, cien with an S, means a part of the head. Yeah. For example, Diego, te doy 100 pesos si vas y le pegas a Rodolfo en la cien. Bah. Vaya. Genial. The next set of words is tubo and tubo. Tubo with a B means tube or pipe. And tubo with a V means, is the past tense of the verb tener in the third person. El tubo, ella tuvo, usted tuvo. For example, Diego, tengo que ir al baño. Claro. Espera, pero el baño tuvo un accidente. ¿Qué pasó? El tubo de lavamanos se rompió. Ah, yo ni siquiera me lavo las manos. ¡Qué cochino! Oh, yeah. The next couple of words is basta. The first one, basta, with a V. Basta. And it means extensive, huge, or vast. The second one, with V, basta, is used for, is enough. Yeah. For example, Diego, te he contado de mi vasta experiencia como actor. Ya basta de decirme eso, no es cierto.
Okay, the last set of words is rehusar and rehusar. Rehusar with an H means to deny or to refuse. And rehusar without the H is to use again. For example, me rehuso a rehusar esta playera para otro video. Ya lo usé 3 veces. First, let's watch a brief talk and try to fill in the blanks, the missing word. Hola, Diego. Hey, Efraín, ¿cómo estás? Tengo algo que contarte. Ayer me salté la valla de mi vecino. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Aposté con Carlos 100 pesos a que iba y me robaba una de sus vallas. Y vaya que no me iba a rehusar. Ahora entiendo, por eso tienes ese golpe en la sien. Sí, me lanzó una piedra, pero yo soy muy rápido. Basta de presumir tus historias. Mejor déjame contarte de la vez que fui a Acapulco y pude surfear una ola muy grande. No. Eso es demasiado aburrido, Diego. Mejor cuéntame otra cosa. Fue un día muy bello. Now let's watch it again. And verify if you got them all correctly. Hola, Diego. Hey, Efraín, ¿cómo estás? Tengo algo que contarte. Ayer me salté la valla de mi vecino. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Aposté con Carlos 100 pesos a que iba y me robaba una de sus vallas. Y vaya que no me iba a rehusar. Ahora entiendo, por eso tienes ese golpe en la sien. Sí, me lanzó una piedra, pero yo soy muy rápido. Basta de presumir tus historias. Mejor déjame contarte de la vez que fui a Acapulco y pude surfear una ola muy grande. No. Eso es demasiado aburrido, Diego. Mejor cuéntame otra cosa. Fue un día muy bello. That's it for today, my friends from SpanishPod101.com. We hope that you have enjoyed this video. If so, please give it your thumbs up and share it with other learners. Also, leave your comments because we do read them and reply to them. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!